El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad instalada en un conjunto de oficinas. En este video vemos a un guardia de seguridad que labora durante la noche. Presta atención a lo que está a punto de ocurrir. Dispatch 329. 329, go ahead. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a lovely lady. I saw a woman by the door and she said she's looking for some secretion. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see me at the briefing, and I told her that the car was closed, that she should come tomorrow morning, and she might see me at the briefing. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Can I get with that, please? Miss Abigail is... She died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you. At all. Este guardia aseguraba que estaba hablando con una mujer que estaba frente a él, pero su compañera, que lo estaba viendo a través de una cámara de seguridad, le comenta que la dicha señora con la que nuestro protagonista estaba hablando ya había perecido. Impactado, nuestro protagonista rectifica la información. Su compañera le comenta que efectivamente esa mujer ya estaba completamente perecida. Nuestro protagonista, al enterarse de esto, sale corriendo. Sin duda, las personas que laboran en turnos nocturnos suelen tener este tipo de experiencias paranormales. Si tú eres una de ellas, me encantaría leer tu experiencia en la caja de los comentarios. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Can I get with that, please? Miss Abigail is... She died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you. At all. El siguiente video fue captado por un padre de familia que estaba orgulloso de que le acaba de regalar una muñeca a su hija. Este hombre compró esta muñeca por internet. Nunca supo de dónde salió, simplemente se la compró un hombre. De pronto, durante la grabación, cuando él estaba demostrando su nueva muñeca con su hija, algo ocurre. Presta atención a esto. Esta muñeca se mueve completamente sola. La cabeza de la muñeca no dejaba de ver a la niña y se movía sola frente a él y su hija. Sin duda alguna, ¿acaso este video podría demostrar que realmente esta muñeca estaba poseída por alguna entidad? ¿O qué es lo que opinas al respecto? Me encantaría leerte del por qué esta muñeca se movió sola. El siguiente video es demasiado extraño, y es que estamos a punto de ver un extraño comportamiento de un animal con el fuego y con el humo de este. Presta atención a esto, que sin duda es demasiado impactante. Me encantaría leerte en la caja de los comentarios, ¿por qué crees que este animal se comporta de esta manera? Se comporta como si estuviera disfrutando que el fuego estuviera tocando su piel. Posteriormente vemos que este mismo animal empieza a inhalar el humo del fuego que ya había apagado. ¿Qué opinas al respecto? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios, ¿por qué crees que este animal se comporta de esta manera?
un grupo de exploradores urbanos se adentraron en medio del bosque para averiguar si realmente lo que la gente les decía de ese sitio era verdad. Muchas personas les aseguraron que ahí habita una entidad fantasmal, así que nuestros protagonistas acudieron y este es el resultado de su investigación. Era un espíritu. ¿Tem algún espíritu aquí? Se estiver aproximado do Thiago, de nós, dá um sinal no nosso aparelho. Eu não tenho certeza do que eu vi, cara. Ah, não, eu escutei. Eu também escutei um barulho, mas eu vi um negócio passando aqui muito rápido. Não sei se era o espírito, se era o fantasma, não sei o que que era. Hã? Oi. Fez um barulho aqui, ó. Oi? Fez um barulho aqui. Barulho? É. Opa. Amor, que isso? Foi. Não sei. Vi barulho aí de cima? Será que era espírito? Você escutou? Eu escutei. Ei! Opa! Olha! Escutou? Será que é bicho? Não sei. Tem alguém aí? Tem algum espírito aqui? Mas é perigoso entrando assim. Mas tem que ver isso aqui? Então cuidado, né? Ó, amor, volta pra cá. Só o cabelo aqui. Você tem barulho mexendo. Oh. Então. Se tiver algo sobrenatural que eu peço que toque aqui no meu aparelho, que chegue próximo de mim. Lá na estrada deu sinal? Lá na estrada tinha dado. Então, Cocuna faz split box lá mesmo. Cana corta. Nossa, esse bagulho corta, cara. Cuidado. O que foi aquele barulho? Eu não sei, cara. Parecia tipo um grito, alguma coisa assim. Não parecia? Aham. Esquisito pra caramba, cara. Que isso? Thiago! Que isso? Amor! Que isso? Aham! Ei! Foi pra aí? Amor, cuidado. O quê? Você viu alguma coisa aí? Eu vi um negócio ali, cara. Olha lá. Mano, parecia uma criança, cara. Será, amor? Parecia uma criança.
posso estar enganado. Parecia. Cadê você? Amor, cuidado. Cadê você? Correu pra cá, não correu? Correu pra cá. Cuidado. Tem algo sobrenatural aqui, eu peço que chegue próximo de mim. Tá vendo? Ó, oh, tá vendo? Aham. Uhum. Você pode aparecer? ¿Acaso esto que lograron captar nuestros protagonistas en video frente a ellos, una silueta como la de una niña vestida de blanco que empieza a caminar frente a ellos, crees que esto realmente sea la entidad fantasmal que supuestamente habitaba en este sitio? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios cuál es tu opinión. Una cámara de seguridad instalada en la habitación de una pareja logra captar algo muy extraño que sucede mientras ellos estaban tranquilamente dormidos. Presta atención a esto que sin duda es demasiado impactante. Esta cámara de seguridad logra captar cómo esta mujer empieza a actuar de esta manera, como si estuviera poseída. Lo más aterrador de esto es que al día siguiente esta mujer, al momento de ver cómo se comportó, ni siquiera recuerda absolutamente nada. ¿Acaso realmente fue poseída por algún demonio? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Yeah.